Qué bueno, vamos a comenzar con buenas noticias el día de hoy. Comenzamos zona de entrenamiento aquí en Zona 3 en el 91.5 FM. Nuestros teléfonos en cabina rápidamente se los doy, 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden seguir en Twitter en arroba Zona 3 Noticias, el 3 siempre va con número, eso siempre se los recuerdo. Y nuestra página web que es www.zona3.mx, donde no solamente nos pueden escuchar, sino que además, si así lo gustan, nos pueden ver en vivo y en directo, en cualquier lugar donde se encuentren. Tal cual se los anticipaba antes de comenzar con el programa, estaremos hablando de escalada el día de hoy. Muchos seguramente pensarán de que necesariamente para practicarlo te tienes que ir fuera de la ciudad, salirte al exterior, ir a buscar alguna montaña, algún lugar, rocas. Pero no, fíjense que hay alternativas dentro de la ciudad para gente que a lo mejor no puede hacerlo de la manera convencional, por decirlo de alguna manera. Pero para que nos dé mucho más detalles sobre este tema, tenemos un experto como cada fin de semana. No soy yo quien les va a decir cuáles son los detalles de cómo pueden practicar correctamente la escalada, sino más bien va a ser Mario Velasco quien nos acompaña el día de hoy. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario, en primer término, me gustaría preguntarte, como siempre lo hacemos en el programa, si tuvieras que elegir, y ya algo te preguntaba antes de comenzar el programa, si tuvieras que elegir una razón por la cual, la primera que se te venga a la mente, por la cual le recomendarías a la gente que se meta o por lo menos que se dé la chance de conocer este deporte de la escalada, ¿cuál sería? Pues lo que a mí me atrapó, como te comentaba, es el ambiente, ¿no? El ambiente entre los escaladores, entre la gente que practica el deporte de la escalada, es muy fraternal. Para empezar, eso fue lo que a mí me atrapó, ¿no? Cualquier escalador que te encuentres en una zona escalada te va a saludar y va a estar siempre atento a que si hay algo en que ayudarte, te lo ayuda. Pero además, es un deporte muy completo. Ejercitas todo el cuerpo, desde las puntas de los pies hasta las puntas de las manos. Haces mucho abdomen, haces brazo, espalda, fortaleces todo el cuerpo, mucha flexibilidad. Es un deporte muy, muy completo. ¿Qué tan difícil es aprenderlo? No es difícil, el deporte de la escalada es un deporte muy natural. Es para el hombre trepar, escalar, es como caminar o correr. Es algo que se nos da muy fácilmente a los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos como monos, trepamos, ¿no? Trepamos árboles, pues también trepamos paredes, que es lo que hacemos en escalada, ¿no? Trepar paredes. Una de las particularidades, y es una de las razones por las cuales elegimos hacer este programa, es lo que yo anticipaba algo y me gustaría que tú también se lo digas a la gente. Quizás hace algún tiempo atrás pensamos, la única oportunidad que hay de escalar es salirte a la montaña e irte a buscarte a lo mejor algún lugar medio despoblado, buscar zonas rocosas donde poder practicar este deporte. Hoy las cosas han cambiado y ya se puede practicar en la ciudad. Así es, y hasta bajo techo. Allá está bajo techo. ¿Cómo se hace? Hay gimnasios especializados donde en lugar de encontrarte pesas o aparatos para ejercitarte, te encuentras paredes a donde trepar y ejercitas el cuerpo hasta más que haciendo pesas. ¿Por dónde se comienza? Por ejemplo, cuando llega una persona con ustedes, ve que hay un gimnasio donde se da o donde hay escalada. ¿Qué es lo primero que se le trata de enseñar a la persona que llega para inducirla a que practique este deporte y que finalmente, como muchas otras cosas, decimos, está bien a animarse a probar, pero la idea finalmente es que se quede? ¿Qué es lo primero que se le trata de enseñar? ¿Cómo es el método de aprendizaje de este deporte? Que si bien tú dices, es natural, es una cuestión natural del ser humano tratar de escalar o de subir o de trepar, pero tiene sus particularidades y hay que aprenderlas. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, la escalada, como todo deporte, tiene sus técnicas adecuadas, ¿no? Sí es natural para el ser humano, pero si aprendes las técnicas adecuadas, lo vas a hacer de manera más efectiva. Y lo primero que debe de saber una persona que inicia es que es como cualquier otro deporte, hay que calentar bien antes de empezar y pues empezar haciendo rutinas de escalada fáciles. Y de acuerdo a las habilidades de la persona, ir progresando poco a poco para que no se frustre, ¿no? A una persona que inicia no le ponemos una ruta difícil. Le ponemos una fácil y de acuerdo a sus habilidades que va desarrollando, va haciendo cosas cada vez con mayor grado de dificultad. ¿En qué se mide ese grado de dificultad? ¿En la cantidad de obstáculos que va a encontrar? ¿En las pendientes por las que puede subir? ¿En la inclinación que pueden tener las paredes o muros por los cuales se trepen? ¿De qué depende ese grado de dificultad que tengan al inicio y cuando ya están un poco más conocidos, más sabedores de lo que van a hacer?
De todo, del grado de inclinación de la pared, del tamaño de los apoyos o agarres, de la forma de los agarres, de la cantidad de agarres también, de todo eso depende el grado de dificultad. ¿Cuál es la primera sensación cuando llegan las personas, de lo que te ha tocado conocer? Llegan las personas y dice, a lo mejor se metió por curiosidad, pero no tenía ni idea de qué se trataba. ¿Cuál es la primera o la más genérica de las sensaciones que se encuentran ellos cuando entran y ven muros y ven distintos elementos para escalar? ¿Qué es lo primero que te expresan? Qué padre. O sea, a la mayoría de la gente que llega y ve, dice, yo quiero uh-huh. escalar. Y después de que lo hacen, la mayoría les gusta y vuelven. De hecho, es un deporte muy adictivo. Uh-huh. O sea, quiere seguir haciéndolo. La mayoría, pues, de la gente, no digo que todos, ¿no? Hay de gustos a gustos. Hay quien prefiere perseguir una pelota, ¿no? Uh-huh. Por toda la vida, ¿no? Y es válido, ¿no? Hay de gustos. Pero la verdad es que la mayoría de la gente, deportista o no, que llega con nosotros y tiene esa experiencia, la mayoría vuelve, la mayoría sí le gusta. Es por eso que está creciendo, es un deporte que está creciendo y cada vez tiene más adeptos. ¿Quiénes son más adeptos precisamente, las mujeres o los hombres a este tipo de deporte? Pues nosotros tenemos de todo, ¿no? Alumnos, pupilos y clientes que tanto hombres como mujeres. La mujer tiene una habilidad muy especial para la escalada. Se ven muy bonitas escalando, se les desarrolla un cuerpo hermoso. Y como son más flexibles las mujeres, sí desarrollan por el lado de la flexibilidad mucha habilidad para escalar. Hay un tema que me gustaría desarrollar con más amplitud, que tú me lo mencionabas antes de que iniciáramos el programa, que es el tema de la seguridad, que en este tipo de deportes es muy importante. ¿Quiénes son más receptivos a tomar las cuestiones que tienen que ver con la seguridad? ¿Las mujeres o los hombres? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque los hombres por ahí muchas veces, yo me trepo, y yo me aviento, y yo me voy, y las mujeres a lo mejor son más cautelosas, y en cierta medida mucho más inteligentes que los hombres, porque desde mi punto de vista, sí son más receptivas a este tipo de cosas. ¿Es así como yo lo veo o es al parejo? O quien va a este deporte ya sabe que una cuestión primordial es la seguridad. Definitivamente las mujeres son, como tú dices, más cautelosas, ¿no? Sí, pues por el instinto que tienen de ser mamás, esas cosas de proteger siempre a sus hijos, me imagino que por eso. Los hombres somos pues más conchas, más aventados, pero sí, aquí nosotros a nuestros alumnos siempre les enseñamos que primero es la seguridad y después es la diversión. Y hay otro punto muy, muy importante que vamos a platicar regresando el corte, porque ahora lo acabas de mencionar y va relacionado con esto de la seguridad y de la cuestión de las mujeres. Muchas veces nos pasa, y quizás tú me sepas decir cuáles son las experiencias que les ha tocado vivir allí donde están dando clases, ya después posteriormente les daremos todos los datos para todas aquellas personas que se puedan sentir interesadas por este deporte. Muchas veces pasa, y uno ve, por ejemplo, en las fiestas infantiles, ¡ay no, que las mamás no se me vaya a trepar el chamaco un metro porque se me va a caer! Y seguramente cuando llega ahí con ustedes dicen, hasta ahí no lo voy a dejar que se trepe. Entonces, ¿qué es lo que se dice particularmente en el caso de las mamás? Por ejemplo, si un niño va con ustedes y dice, mamá, quiero hacer practicar escalada. Ok, la mamá lo lleva, a lo mejor sin tanto conocimiento del tema. Y ya cuando ve el tamaño de los muros, dice, ay, no, mi niño no quiero que... Porque ha sucedido y me ha tocado verlo, de que por allí hay un pequeño murito o algo y los niños se trepan y las mamás ya quieren ir corriendo y agarrarlo, jalarlo de los pies para que se bajen los chamacos. De eso y más vamos a estar hablando para que todo el mundo tenga más noción de qué se trata este deporte. Iremos hablando más bien de las particularidades. Pero obviamente, como es un deporte que, bien lo apuntaba aquí Mario, requiere y tiene cuestiones de seguridad muy importantes, me gustaría seguir haciendo hincapié en eso un poquito más. Pausa la primera zona de entrenamiento y regresamos.